Hola, buenas tardes. Estamos esperando que otros asistentes se conecten para partir en 2 minutos más. Les agradecemos la espera y nos vemos en un ratito. Hola, buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Sean todos bienvenidos a este evento. Primero que todo, presentarme. Mi nombre es Marcelo García, hoy día gerente de servicios de Neulan. Y como equipo, hoy día queremos presentarles las diferentes alternativas que podemos entregar a través de Dynamics 365. ¿Ya? Para esto, vamos a trabajar, vamos a presentar, mejor dicho, en conjunto con nuestro colega José Aguilera, el cual nos va a hacer una presentación inicial de lo que significa el producto, sus beneficios, sus ventajas, ¿cierto? Y qué es lo que pudiéramos lograr hacer y terminar finalmente con una presentación del producto como tal. Bueno, así que, bueno, paso directamente a que José nos pueda presentar lo que es Dynamics 365. Un abrazo a todos, que estén bien. Hola Marcelo, gracias por el pase. Bueno, como comentaba mi compañero Marcelo, el día de hoy vamos a hablar cómo Dynamics te ayuda con la relación con tus clientes. Bajo este contexto, lo primero que vamos a estar mostrando sería qué es Dynamics 365 para que todos estemos en contexto. Dynamics 365 es la suite de soluciones empresariales enfocadas en la nube que engloba tanto las soluciones de ERP como las soluciones de CRM. De la parte de la CRM sería toda la gestión de clientes y por la parte de ERP la planificación de la organización. Bajo este contexto, específicamente hoy nos vamos a enfocar en lo que es la solución de CRM y cuáles son los módulos que nos ofrece. Si pueden visualizar, esta parte azul corresponde a todo lo que son los módulos de CRM y esta parte en gris corresponde a todo lo que serían los módulos del ERP. Como bien les comentaba, esto no lo vamos a abordar en este webinar. Bien, ¿cuáles son los módulos principales que nos ofrece Dynamics 365 Customer Engage para la gestión de clientes? Obviamente tenemos el módulo principal, que sería el módulo de ventas, que es básicamente para nosotros poder gestionar nuestras relaciones con nuestros clientes, poder generar las oportunidades, los clientes potenciales, establecer los objetivos de ventas, etcétera. Luego tenemos el módulo de Project Survey Automation, que es básicamente un módulo que nos permite valorizar de manera más eficiente en tiempo, costo y esfuerzo un proyecto a partir de la programación de recursos y materiales. Generalmente este módulo lo utilizan clientes que necesitan generar propuestas basadas en servicios y estos servicios obviamente son valorizados a partir de las horas hombres. Por ello, este módulo en particular tiene una integración nativa con Project,
con el fin de que nosotros podamos hacer un seguimiento de todo lo que es la planificación de un proyecto, visualizar cuál es el costo del proyecto, ver cómo van las tareas planificadas para un proyecto en particular. Luego tenemos el módulo de marketing, que como bien lo dice, es más que todo para la gestión de la comunicación con clientes y clientes potenciales, la cual nos permite generar procesos de comunicación personalizados, enfocados a segmentos particulares de clientes. Cuando hablamos de procesos o de comunicaciones personalizadas, es porque se apoya sobre la misma base de clientes que tenemos en Dynamics para enviar correos masivos a nuestro target o nuestro público objetivo, donde va con su nombre, apellido, los productos que realmente necesitan, y porque adicionalmente dentro del módulo de marketing nosotros vamos a poder programar cómo va a ser las interacciones que vamos a llevar a cabo con ese cliente. Es decir, qué acción siguiente tiene que pasar una vez que ese cliente abrió un correo electrónico, le pinchó el vínculo que lo estaba redirigiendo. Todo ese proceso se configura a través del módulo de marketing, que obviamente apoya lo que es la fuerza de venta. Tenemos el módulo de servicio al cliente, que está enfocado más que todo al área de postventa, generalmente al área de postventa, y lo que nos permite es poder solventar, hacerle seguimientos a las incidencias que puedan reportar nuestros clientes bajo unos SLA establecidos y que van configurados de acuerdo a las necesidades de nuestra organización. Es decir, nosotros podríamos crear dentro del módulo de servicio de Dynamics SLA enfocado a un rubro particular en el cual, dependiendo de una incidencia, esa resolución tiene que ser en 4 horas, en 8 horas, en 16. Podemos segmentar y establecer distintos tipos de SLA para poder llevar ese servicio postventa de nuestros clientes. Y por último, tenemos lo que es el módulo de servicio de campo. El módulo de servicio de campo es como una extensión, por así decirlo, del módulo de servicio, pero está enfocada en el trabajo en terreno, es decir, la programación de técnicos que van a trabajar o van a solventar problemas en terreno, directamente en cliente. Estos son básicamente los 5 módulos que conforman Dynamics 365 Customer Engagement. Evidentemente, los módulos se adaptan según la necesidad de la organización y el rubro propio de la organización, valga la redundancia. Ahora bien, ¿cómo Dynamics 365 construye una visión 360 de nuestros clientes? Nos permite crear esa visión 360 de nuestros clientes porque vamos a tener una base unificada de todas las iteraciones que nosotros vamos a ir haciendo con nuestros clientes. Esto incluye lo que son los correos electrónicos, el registro de llamadas, el registro de citas y actividades, tareas, lo cual va a quedar como base de conocimiento para, de manera transversal, para nuestro equipo de venta, para nuestro equipo de soporte, y pueda tener darle una atención mucho más personalizada y cercana a nuestros clientes. Vamos a tener adicionalmente los paneles informativos con los cuales nosotros vamos a poder mostrar de manera llamativa cómo van nuestros procesos de ventas, cómo van nuestros procesos de servicio al cliente. Tenemos Dynamics 365 también tiene como ventaja que tiene una integración nativa con Exchange Online, con lo cual nosotros vamos a poder gestionar los correos electrónicos desde el propio Outlook. Un correo electrónico lo vamos a poder convertir en una incidencia, lo vamos a poder convertir en una oportunidad o en un cliente potencial según el contenido propio de ese correo, pero vamos a tener esa integración de manera nativa. También tenemos portales enfocados a la interacción con clientes. Aplica muy bien estos portales, o sea, aplica para muchas soluciones de negocio, pero aplica sobre todo para lo que es la parte de gestión de incidencias en los clientes, los cuales a través de este portal, nuestros clientes o los clientes van a poder rellenar información de un caso, de una incidencia, y nosotros vamos a poder ir atendiéndolo y dándole respuesta por ese mismo portal, de modo que ellos van a tener su propia información en ese portal, van a ver el histórico de todos sus casos, de todas sus incidencias, de todas las resoluciones, e inclusive van a poder consultar una base de conocimiento en caso de que, no sé, quieran reportar una incidencia que posiblemente ya la haya tenido otro cliente y haya sido resuelta.
Entonces, estos portales lo que nos dan es una cercanía más al cliente para que ellos puedan interactuar con nosotros. Y por último, bastante importante mencionar lo que es Customer Insight, que es básicamente un servicio que nos provee predicciones basadas en inteligencia artificial y análisis de datos, que lo que hace es alimentarse de toda esta información que nosotros vamos almacenando dentro de nuestro CRM o dentro de nuestro Dynamics para proyectar cuáles son los clientes más importantes que tenemos que atender, darnos alertas sobre que tenemos cierto tiempo que no hemos interactuado con un cliente, indicarnos en dónde tenemos que enfocar más esfuerzo en nuestros procesos de ventas e inclusive sacar información y palabras clave de llamadas telefónicas que nosotros podamos tener con nuestros clientes para entender qué hablan nuestros clientes sobre nosotros, cuál es el comportamiento de nuestros vendedores de cara a esos clientes. Bien, dicho esto, vamos a hacer una demo práctica de un proceso de venta y para esto vamos a hablar sobre dos situaciones. Vamos a hablar de la situación del cliente y otra situación de Nebulan, nosotros como organización que le está prestando el servicio al cliente. Entonces, el ejemplo es simple. Sonia es la jefa del área de operaciones de la empresa azucarera Las Delicias. Actualmente, la organización donde trabaja quiere evaluar las opciones para adquirir licenciamiento de Office 365. En una campaña de marketing por LinkedIn, escuchó sobre Nebulan, por lo que contactó con alguien del área comercial. Básicamente, esta persona a través de LinkedIn vio nuestra campaña que ofrecemos productos de Microsoft, licenciamiento, y se contactó por ese medio para poder concretar de manera más formal una aproximación, ¿no? Por otro lado, tenemos la situación de Nebulas, en donde nosotros actualmente tenemos como objetivo cerrar el segundo semestre del año en curso con unas ventas globales de $700,000. Ojo, esto es a fines demostrativos. Y para ello establece objetivos secundarios para los ejecutivos de venta. Es decir, como organización, nosotros vamos a establecer unos objetivos para este segundo semestre de $700,000, pero para que esto se traduzca, vamos a establecer objetivos a nuestros vendedores para que puedan llegar a esos $700,000. Dicho esto, voy ahora a compartir mi pantalla. Me esperan unos minuticos. Bien, en este momento estoy presentando básicamente mi buzón de correo en Outlook. Aquí estoy simulando que esta persona, Sonia Ramírez, ha enviado un correo ya formal solicitando el requerimiento donde me dice: Buenos días, José. Tal como te comenté a través de LinkedIn, en nuestra organización Azucarera Las Delicias estamos evaluando la opción de adquirir la suite Office 365 para contar con un servicio con servidor de correo, espacio de almacenamiento de documentos y ofimática. Sin embargo, nos gustaría conocer un poco cuál es la oferta que ofrece Microsoft y qué ventajas tiene con respecto a otras suites en la nube, por lo que acudimos para que nos apoye. Atentamente, Sonia Ramírez. Básicamente un correo muy formal donde nos piden que les presentemos en qué consiste Office 365, cuáles son las ventajas. Bajo este contexto, yo como vendedor me voy a ir a las opciones de mi Outlook y voy a ver por acá una opción que me dice Dynamics 365. Teniendo en cuenta que este es un cliente potencial, es básicamente alguien que está solicitando una cotización, conocer el servicio, lo que voy a hacer es abrir la opción de Dynamics 365. Esto automáticamente me va a decir que esta información de este usuario no lo tengo establecido en mi base de datos de Dynamics, por lo que me dice que debo primero establecerlo como destinatario. Entonces, yo le voy a dar acá el botón más y lo voy a agregar como un cliente potencial. Este momento lo estoy trabajando directamente en Outlook. Ahorita lo vamos a ver cómo se trabaja directamente desde Dynamics 365. Entonces le voy a agregar como cliente potencial. Obviamente me va a traer el nombre, el apellido, el puesto. Yo le voy a colocar aquí jefa del área de operaciones. Voy a llenar ciertos datos adicionales. Y el tema va a ser solicitud de licenciamiento
Office 365. Y le doy a guardar. Bien, ya me dice que he guardado los cambios, que se sigue correctamente. Y Akema lo marca con una etiqueta que dice seguido hasta Dynamics. Ahora bien, voy a presentarle el módulo de Dynamics, en el cual tenemos, actualmente estamos en el módulo de ventas. Voy a desplegar un poco acá para explicar cada uno de los módulos. Aquí está el módulo de ventas, está el módulo de servicio al cliente, está el módulo de programación de recursos, el módulo de servicio de campo, y básicamente el módulo de Project Server Automation. Los otros son módulos, como se dice, de apoyo. Bien, dicho esto, esta es la ventana inicial que estaría viendo un ejecutivo de ventas, donde tendría un área de trabajo, tendría una sesión de clientes, tendría una sesión de ventas y tendría una sesión de documentación y material adjunto. Otra parte de marketing, que básicamente este marketing es de seguimiento, no es el módulo en sí mismo de marketing, y una parte de rendimientos. En la parte de mi área de trabajo veo los paneles donde básicamente visualizo cómo van mis procesos de venta. En este caso lo que me hace es mostrar de manera visual cómo van mis oportunidades en etapa de calificar. ¿Me permiten un minuto? Sorry por la interrupción, pero bueno, estamos en vivo y mi hija me vino a pedir algo. Bien, continuando con el evento, o con la demo en sí mismo, como vemos acá, vemos paneles que están relacionados a lo que son las oportunidades abiertas, mis clientes potenciales. Tenemos un asistente, que es este asistente está basado en Customer Insight, que es básicamente el que utiliza lo que es la parte de inteligencia artificial y análisis de datos para darme sugerencias, para hacerme notificaciones de recordatorio. Vemos aquí distintos gráficos que lo que me hacen es visualizar cuál es mi estado actual de mi proceso de venta. Ahora, el cliente potencial que yo registré por este lado, me voy a ir directamente a la parte de ventas y a buscar en clientes potenciales. Y voy a ver que aquí tengo a Sonia Ramírez, que fue la persona que generé desde acá. Y para que lo podamos comprobar, voy a ingresar directamente al registro y vamos a visualizar varias cosas interesantes. Lo primero es que aquí tenemos una escala de tiempo donde se va almacenando toda la interacción que se va realizando con el cliente. Y dentro de esta interacción está el correo electrónico, obviamente. Por lo cual, si el día de mañana yo dejo de laborar en Nebula o, por ejemplo, me enfermo y esta oportunidad o este cliente potencial lo necesita tratar otro vendedor, se le asigna a otro vendedor y él va a ver obviamente este historial de interacciones que se ha realizado con el cliente. Obviamente en este momento lo que se hace, lo único que tiene es el correo electrónico, pero yo puedo ir haciendo más interacciones con nuestros clientes directamente desde la plataforma. Entonces voy a darle aquí en el botón de escala de tiempo donde está el más y le voy a enviar una cita. Si yo le envío una cita, esto me lo va a automáticamente programar en mi Outlook, en mi calendario de Outlook. Va a establecer obviamente la reunión y le va a enviar la invitación a esta persona. Para hacerlo más dinámico, me voy a ir a Teams. Me voy a ir al calendario. Y voy a generar una reunión a las 2. Y se lo vamos a mandar, obviamente, a Sonia Ramírez. Lo podría hacer directamente de acá, pero lo voy a hacer desde Team para que vea que todo se encuentra sincronizado. Quizás pueda tardar un poco en que se vea reflejado en Dynamics, pero efectivamente en algún punto va a aparecer en Dynamics. Entonces, bueno, puedo agregar básicamente una descripción y le envío la información. Esta cita no se me va a ver refrescado de manera inmediata acá, porque por detrás hay una sincronización que puede tardar un poco. Pero básicamente esa cita va a quedar dentro de la escala de tiempo de este cliente potencial.
Ahora bien, cuando nosotros hablamos de un cliente potencial es porque esa persona efectivamente está interesada en un producto o servicio de nosotros, pero realmente no estamos seguros si se va a llevar a puerto. Microsoft nos propone un proceso de venta en el cual consiste en la calificación de un cliente potencial para convertirlo en una oportunidad. En esta etapa de calificar, posteriormente pasamos a una etapa de desarrollar donde nosotros ya tenemos una visión de lo que quiere el cliente. Vamos a hacer una oferta formal y vamos a establecer cuáles son los productos que ese cliente va a necesitar para esta oportunidad en sí mismo. Se propone y se cierra finalmente. Entonces, en este caso, voy a calificar este cliente potencial. Digamos que ya yo he tenido varias interacciones con este vendedor, con este cliente, que sería Sonia Ramírez. Hemos tenido ya varias interacciones y yo veo que efectivamente existe una posibilidad de que ganemos una oportunidad de negocio. Entonces, para ello, me voy acá en donde dice calificar. Obviamente, en calificar me pide algunos pasos adicionales que pueden ser que quizás ya este cliente potencial ya existe como contacto o ya existe como cuenta. Voy a definir el periodo de compra posible de esta oportunidad, el presupuesto estimado. Voy a colocar lo que lo desconozco. Si el proceso de venta va a ser individual, comité o desconocido, lo voy a colocar como desconocido. Y lo voy a dejar acá. Me dice que no se registró en ningún registro porque se califica directamente acá. Entonces le voy a calificar. Y aquí pasa un proceso en Dynamics que lo que hace es convertir el cliente potencial en un cliente, en una cuenta y un contacto. Entonces, como ven, ya me sale marcada la parte de calificar. Ahora estoy en el desarrollo. ¿Qué quiero decir? Cuando esto se convirtió en una oportunidad, se convirtió a su vez en un contacto y a su vez en una cuenta. Básicamente, dentro de Dynamics, nosotros gestionamos las cuentas como las organizaciones, nuestros clientes finalmente. Y los contactos son las personas que trabajan en esas organizaciones. Bajo este contexto, nosotros podríamos decir que dentro de nuestro Dynamics, nosotros vamos a poder tener 5 contactos que pertenecen a su carrera Las Delicias y que nosotros vamos a interactuar distintos procesos de venta con esos contactos. Pero es básicamente eso. Entonces, tenemos ya el contacto creado. Si yo le doy, me voy al contacto en sí mismo, puedo rellenar más información al respecto. Inclusive, hay una integración que existe dentro de Dynamics con Sales Navigator de LinkedIn, para los que los conocen, que es que nosotros podemos vincular nuestros contactos con los perfiles profesionales que se encuentran en LinkedIn. De manera tal que podamos quizás conseguir nuevos contactos, nuevos clientes potenciales a partir de la red de contactos de ese cliente. Entonces, esas son algunas de las integraciones, obviamente para fines demostrativos. En esta oportunidad no vamos a mostrar eso. Podríamos durar todo un día hablando básicamente de este proceso de integración, pero lo menciono para que lo tenga en cuenta. Ya. Entonces, como decía, este contacto, puedo agregar cierta información adicional sobre este contacto. Y si me voy a cuenta, voy a ver que ya tengo a su carrera Las Delicias, donde su contacto principal por los momentos sería Sonia Ramírez. Ahora bien, tenemos la oportunidad. Me voy a ir a las oportunidades abiertas. Aquí tengo un conjunto de vistas. Estas vistas lo que me hacen es separar mis distintos tipos de oportunidades. Puede ser que se tenga oportunidades abiertas basadas en productos y hay oportunidades que estén basadas en proyectos de servicio, que es generalmente donde se habla un poco de la integración o del módulo de Project Server Automation. Pero para fines prácticos vamos a utilizar las oportunidades abiertas. Veo que tenemos este solicitó el licenciamiento Office 365. Y aquí, digamos que ya teniendo cierta información ya con el cliente, he entendido un poco su requerimiento, yo voy a empezar a armar esta oportunidad o cuáles son los productos que van a estar asociados a esta oportunidad. Obviamente, para poder hablar de productos, efectivamente yo tengo que tener en mi Dynamics
un módulo donde yo haya configurado, registrado cuáles son mis productos, bajo cuál lista de precios seguían esos productos, bajo qué moneda están esos productos, qué descuentos aplican sobre esos productos. Pero para estos fines de práctico ya tenemos ciertos productos ya categorizados y lo que vamos a hacer es utilizarlo. Importante resaltar acá que Dynamics 365 Customer Engagement no está enfocado para hacer un ERP. ¿Qué quiero decir con esto? Seguramente ustedes se habrán dado cuenta que por acá sale lo que es un pedido y lo que son las facturas. Y la parte de producto que sería quizás una parte de inventario. Esto es más que todo para llevar una traza. Se puede hacer una integración de Dynamics 365 Customer Engagement con Dynamics Financial Operation o Dynamics Business Central, que son más ERP y que están enfocados 100% para lo que es todo el proceso de pedido y facturación. Pero dentro de Dynamics, esta información se gestiona para tenerlo como fines de referenciales para nuestros vendedores. Lo importante acá, digamos que el corazón del módulo de venta o del CRM es las oportunidades. Dicho esto, entonces voy a establecer una lista de precios, entendiéndose que una lista de precios es cómo englobo los precios de una cierta cantidad de productos dentro de la organización. Yo puedo tener N listas de precios. Una lista de precios para una región, una lista de precios que esté enfocado a una época del año en particular porque tiene descuentos incluidos. Pero para efectos simples, voy a utilizar esta lista de precios que hice Office 365 EU. Dicho esto, voy a empezar a agregar mis productos. Y aquí, en este caso, Dynamics nos da la flexibilidad que nosotros efectivamente podamos trabajar con productos de nuestro catálogo de productos o productos fuera del catálogo. Por si en algún punto no se ha registrado un producto y no vamos obviamente a parar el proceso si ese producto no lo tenemos registrado en nuestro inventario o nuestra base. Entonces, si yo lo selecciono como catálogo fuera de producto, yo le doy el nombre de ese producto fuera del catálogo, le doy el precio por unidad. Le coloco la cantidad, el descuento manual, el importe y el importe. Si lo busco dentro de mi catálogo de productos, busco como asistente y aquí me va a mostrar algunas opciones. Entonces yo voy a colocar que un poco, teniendo en cuenta que quizás estamos hablando de una empresa mediana, voy a utilizar esta. Lo voy a guardar. Yo voy a deshabilitar esto. Claro, tengo que agregarle el precio unitario, digamos que va a ser $40. Y voy a colocar que, según las interacciones que hemos tenido, van a ser un total de 20 licencias. Me parece que, bueno, esto pasa con las organizaciones nuevas que algunas veces se aprovisionan mal. Vamos a ver si lo podemos hacer como fuera de catálogo. Me parece que esta organización no se aprovisionó bien. Voy a intentarlo nuevamente. Voy a descartar los cambios. Me voy a ir a mis oportunidades abiertas. Me voy a ir a mi solicitud de licenciamiento. Voy a ir a mi producto. Vamos a ver si cambiándolo de visualización. Y agregar la línea de producto de la oportunidad. Me parece que este tenant de demo no se ha provisionado del todo bien. Tendría que revisar, pero voy a intentar hacerlo como un producto fuera de catálogo. Voy a colocar un precio de $50 por 20. Como producto fuera de catálogo, sí me lo tomó. Habría que revisar un poco qué puede ser que no esté funcionando en este momento. Quizás falta parte de las configuraciones iniciales. Como les comentó, esto es un tenant de prueba y puede ser que haya algunas configuraciones que
faltó establecer. Pero no nos detengamos por eso y sigamos con la oportunidad. Voy a mi línea de elementos de la oportunidad. Voy a establecer que el importe total me lo coloca como 1,000 porque él está tomando la cantidad de licencia, perdón, el precio unitario por la cantidad de licencia. Aquí puedo aplicar ciertos descuentos. Puedo aplicar el importe de flete en caso de que aplique envíos. Y puedo obviamente ir agregando nuevos productos de esa oportunidad. Entonces, así nosotros vamos a ir registrando los productos que pertenezcan a esta oportunidad para poder sacar un precio estimativo. Yo lo voy a colocar aquí como que el precio se ha calculado. Voy a ir otra vez para esta visualización. Y colocar que va a ser para este trimestre. El proceso de venta es desconocido. Y voy a colocar que los ingresos estimados para esta venta va a ser de 1,000. Esto también se puede hacer automático. Y que la fecha estimada de cierre para esta oportunidad va a ser el 16 de julio. Guardo. Y ahora me voy a ir un poco a los paneles. Voy a retroceder un poco a los paneles para que veamos un poco y hablemos de los objetivos de la empresa. En este panel vemos que yo tengo como objetivos que para este semestre yo tenga unos ingresos de 300,000 basados en mis oportunidades. ¿Cómo yo sé cómo se establecieron esos objetivos? Me voy a ir a la parte de rendimiento, me voy a ir a objetivos. Voy a buscar todos los objetivos activos para que puedan entenderlo un poco. Y lo que hablamos un poco en la presentación sobre el ejemplo es que tenemos que Nebulan tiene un objetivo de venta para este segundo semestre de $700,000. Para ello ha dividido unos objetivos secundarios para los vendedores, en este caso yo, José Aguilera, de $300,000 para este semestre y para Marcelo de $400,000 para este semestre. Nosotros vamos a ir visualizando el avance real y el avance en curso a partir de las oportunidades que nosotros vamos registrando en el sistema. En este caso, si me busco a mí como José Aguilera, veo que mi ingreso real hasta el momento para este semestre es de 0 y que tengo en curso 37,000, que corresponde a mis oportunidades abiertas más no cerradas. Si nos vamos a las oportunidades de Marcelo, el curso que va sobre estos objetivos que hemos establecido en base a montos, decimos que tiene en curso 30,000, que son las oportunidades abiertas, y tiene un avance real de 26,000, que son en base a las oportunidades cerradas. En el centro tenemos, obviamente, el avance real y en curso del objetivo ya a nivel de equipo o a nivel de organización, de cuál es mi avance real, que es de 26,000, porque como lo comento, es la mezcla entre el objetivo de José más el objetivo de Marcelo. Y que tiene que dar, o el objetivo en sí mismo, son 700,000. Y aquí me dice cuál es el porcentaje alcanzado hasta la fecha. Eso de la misma forma lo veo de manera más gráfica, obviamente, en los paneles. Entonces, nuestro equipo de venta en cualquier momento va a ver cómo va sus ingresos generados a partir de los objetivos que se le han establecido para un periodo fiscal. Ahora, hablemos de los periodos fiscal que en las organizaciones puede ser trimestral o puede ser semestral, cuatrimestral, anual. En este caso, nosotros lo hemos configurado como semestral y por ende los objetivos los hemos definido para el segundo semestre de este año. Si yo lo veo acá, lo que me dice es que el destino alcanzado es el 4% y que el porcentaje alcanzado, bueno, es básicamente 0. El destino es este, debería estar en un 4%, pero para el día de hoy estoy en un 0%. Si lo vamos para los otros paneles, vamos a ver. Aquí lo vemos un poco más, donde veo lo que tengo en curso, el dinero real, que es 0.
También puedo ver los ingresos o los objetivos del equipo, que como habíamos establecido que para el equipo Nebulan era 700 y está distribuido en una parte en Marcelo, en Marcelo y otra parte de lo que estaría estableciendo por mi parte. Aquí podemos también ver los objetivos a través de diferentes paneles, cómo se van estableciendo y cómo se ve por marca de vendedor. ¿Ya? Entonces, continuando entonces, dicho los objetivos y volviendo otra vez a la oportunidad, hemos establecido que, bueno, ya hemos creado los productos que se necesita para esta oportunidad, lo hemos ingresado en nuestro sistema, ahora vamos a generar nuestra primera oferta, formar para nuestro cliente. Entonces, yo le voy a dar crear oferta. Y esto lo que me hace es copiar mi oportunidad y lo guarda en una... en otro, digamos, otro espacio de almacenamiento llamado oferta. Y ya le explico por qué se guarda en otro espacio. Digamos que esta es mi oferta con una revisión cero. Yo la voy a dar como, voy a activar esta oferta. Y voy a ejecutar una plantilla. Que en este caso estoy utilizando las plantillas que ya me trae por defecto, no las personalizaba, pero entonces, ¿qué es lo que me descarga este Word? Este Word lo que me hace es mostrar la oferta, el número de la oferta, el importe, la revisión, y me hace un detalle de la descripción del artículo. Aquí hay varios campos en blanco porque generalmente lo que se hace rellenar es la información de la dirección del cliente y otros datos adicionales del cliente. Entonces, esto es básicamente una plantilla que se ha generado a partir de mi oportunidad. Obviamente, yo aquí estoy utilizando la que trae por defecto Dynamics, pero estas plantillas se pueden customizar para que tengan el logo de nuestra organización, para que tengan una carátula presentable, podamos hacerlo muy atractiva y de modo que nuestra fuerza de venta no tenga que desgastarse en generar esos documentos de oferta y en qué consiste. Con esas plantillas nosotros descargamos esa oferta, las anexamos por correo electrónico, digamos que me regreso a mi oportunidad y le digo que en mi oportunidad abierta, yo voy a generar una actividad de correo electrónico. Le voy a decir a continuación, envío la oferta formal para esta solicitud. La voy a guardar. Esto es básicamente nos permite tener la integración directamente con Outlook, lo que nosotros enviamos acá, también va a salir en nuestro Outlook, se va a despachar por nuestro Outlook directamente. Voy a agregar un dato adjunto, que básicamente sería esa oferta que acabo de descargar. Y ahora sí la voy a dar a enviar. Bueno, aquí... Junto se encuentra la cotización, la oferta. Y le damos a enviar. De la misma forma, eso queda almacenado en nuestro historial o en nuestra escala de tiempo, esa interacción de esa oferta que se le envió al cliente. Y aquí generalmente con las oportunidades lo que sucede es un proceso donde el cliente me va a pedir una rebaja, me va a pedir un descuento o me va a pedir nuevos productos. Entonces, la finalidad es que toda esa interacción que se vaya haciendo sobre la oferta quede como histórico porque, por un lado, alimenta la parte de Customer Insight y por otra parte nosotros podemos generar luego reportes de Power BI para ver cuál es el comportamiento de nuestros clientes cuando hacen solicitudes de productos o cuando generalmente se está gestionando lo que son dichas oportunidades. Entonces,
Dicho esto, yo me voy a ir a mi oferta. Digamos que el cliente me ha respondido, me ha pedido que no son 50 licencias, sino que en realidad son 100, pero que a su vez quiere un descuento. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a crear una revisión. Y esta me crea una versión 1 sobre la oferta que ya envié. De modo que la oferta versión 0 queda como histórico. Lo tengo allí, no se va a perder. Me voy a ir a mi producto. Y ya no voy a colocar que van a ser 20 licencias, sino que van a ser 100. Pero que le voy a agregar un descuento manual de, no sé, de $100. Voy a guardar mis cambios. Y me voy a regresar a mi oferta. De la misma forma, voy a activar esta oferta. Ahora, ¿qué pasa cuando yo activo esta oferta? Yo podría generar de la misma forma flujos de trabajo, y esto es totalmente personalizable y forma parte de nuestro servicio, de la customización de Dynamics, para que una vez yo active esta oferta, en vez de que el cliente descargue el documento Word, lo chequee, lo modifique y se lo envíe al cliente, es que una vez que yo active esta oferta, porque va a ser enviada al cliente, automáticamente se envía el correo electrónico con el archivo adjunto y ya esto quede de una manera más automatizada. Y activa la oferta. Y voy a descargar mi plantilla. En caso que yo quisiera hacerle cambio, le haría los cambios en este momento. Bueno, esta es otra. Si se dan cuenta, cuando le di descargar, habían dos. Pero esos son los dos ejemplos de plantillas que te ofrece Microsoft. De la misma forma, como les comenté, esto es personalizable. Bien, dicho esto, una vez que ya yo le he enviado mi oferta, ya la ha revisado, ha gestionado esta oferta como tal, lo más probable es que seguidamente se genere una orden de compra. Y esta orden de compra, lo que se hace dentro de Dynamics es convertir esta oferta en un pedido, que es para gestionarla. O sea, pero como les comenté, este pedido, si tenemos una integración con los otros productos Microsoft como Final Operation o Business Central, obviamente iría directamente a nuestro ERP, habría una interacción. Pero como estamos hablando en este momento solamente de la módulo CRM, esto lo vamos a tener acá solamente para fines demostrativos, ¿ok? O para fines referenciales. Entonces voy a crear mi pedido. ¿Y qué quiere decir esto? Que razón para la estada de lograda. Si él me ha mandado una orden de compra es porque esta oportunidad ya no está en desarrollo. Efectivamente, se ha logrado, ya ellos han mandado una orden de compra formal y por ende yo podría dar como cerrada esta oportunidad. Lo que viene posterior a esto es el ciclo de facturación y lo que pueda salir como servicio postventa. Pero esta oportunidad en sí mismo, en este caso, estaría cerrada. Aquí yo diría en qué fecha se logró el cierre. Esto para que yo pueda calcular sobre los objetivos que había establecido o las métricas que había establecido para la organización. Y yo voy a colocar esto que calcule los ingresos reales a partir de la oferta. ¿Por qué le dejo esto como sí? En la oferta, nosotros manualmente colocamos que, no sé, podría ser una oportunidad de $1,000. Pero finalmente, y en base a la oferta que nosotros enviamos, terminó siendo de $4,900. Entonces yo le voy a decir que esa oportunidad se cierre, pero con un ingreso de $4,900. Entonces yo voy a ver ahora mis oportunidades. Bueno, igual aquí ya me crea el pedido. Dentro del pedido, obviamente, nosotros podemos hacer modificación sobre el pedido porque podríamos crear dos, o el cliente nos pondría mandar dos órdenes de compra.
por un proyecto o una sola orden de compra, pero básicamente a nivel referencial lo que nos hace es volver a copiar la misma oferta que ya generamos. Y la idea es que nosotros podamos, esa OC que el cliente nos va a enviar, la agreguemos como un adjunto, como un anexo a esta información. Yo la agregaría como una nota y escribiría OC enviada por el cliente. Y bueno, no sé, voy a agregar esta misma oferta, pero digamos que es la OC que me envía el cliente y la agregaría como nota. Entonces, ya tenemos que... De cara al cliente ya tenemos la orden de compras, tenemos la OC para que los vendedores posteriormente la puedan consultar. Obviamente si tiene los permisos, los permisos necesarios para poder ver este tipo de información. Y por último paso sería crear la factura. Como les dije, esto de crear la factura sería netamente referencial. Crear factura. Y lo que hace es obviamente volver a copiar lo que nosotros generamos de esa orden de compra, lo vuelve a copiar como una factura. Y finalmente podemos establecer que la factura fue pagada. Le vamos a dar como completada. Ahora bien, todo este proceso que acabamos de hacer, obviamente, como ya yo he cerrado una oportunidad, si hace rato veíamos que yo dentro de mis objetivos de ventas tenía que... No tenía, estaba en cero, de hecho todavía sale en cero porque esto tarda un poco en refrescar. Vamos a vernos un poco a los objetivos. Me voy a ir a mi objetivo que dice que el avance real es de 0%, pero yo voy a ingresar acá, le voy a dar recalcular. Esto no lo tienen que hacer manualmente, solamente que este proceso se hace cada hora. Pero si... En algún punto quiero verlo de manera inmediata, yo me voy a mi objetivo y le doy recalcular para que obviamente me diga cuál es mi porcentaje. Como ven, obviamente me dicen que ya mi porcentaje real es de $4,900, pero que sigo teniendo en curso $37,000. Entonces, esto es lo que está proyectado, esto es lo que realmente he logrado y este es el porcentaje de avance que tengo con respecto a mi objetivo global, que sería de $300,000. Esto es básicamente el ciclo de venta tradicional, simple, dentro de Dynamics como CRM. Obviamente hay módulos que podríamos profundizar, pero no es el foco, sino lo que queremos darle es un abreboca de cómo funciona la plataforma. Y bajo ese contexto, explicamos lo que es el ciclo de venta simple. Dentro de Dynamics, obviamente, tenemos lo que son las partes de actividades. Aquí esto es toda la traza de las actividades que yo he hecho, las tareas que yo he agendado, las llamadas telefónicas. Cuando hablamos de llamadas telefónicas, no es que por Dynamics vamos a hacer llamadas. No, generalmente lo que hacemos es que para que la información quede trazable y quede dentro de la plataforma es si un cliente nos llama por teléfono, nosotros vamos posteriormente a nuestra plataforma, registramos esa llamada como un registro, indicamos de qué se habló para que otro vendedor cuando toque con el cliente no esté ciego. Porque finalmente la idea es que todos tengan una base común en la que puedan consultar la información histórica de las interacciones que tenemos con esos clientes. Ahora, ¿qué pasa si nosotros somos una empresa... no sé, de cobranzas, call center, y necesitamos integrar nuestro software de llamados para que toda esa información quede generada dentro de mis actividades, sí se puede hacer. Hay integraciones que ya existen para hacer eso, pero no viene de forma nativa dentro del paquete. Eso sería básicamente el módulo que estaríamos explicando el día de hoy. Voy a visualizar para ver si tienen algunas consultas. Bueno, me parece que no hay consultas. Sí, José, hubo solamente una de Jimena, en donde nos indica, ¿se puede asociar un bot para atender a los clientes y dejarlo quizás vía RPA? Se obtenga el contacto y si a un segundo nivel se atienda. Mira, básicamente ahorita Microsoft te está ofreciendo lo que es el servicio de Virtual Agent.
en el cual usted se podría generar efectivamente esos bots para, entendería yo, que lo quisieran publicar en un portal de cliente. Ahora, ese bot, la interacción que se vaya haciendo en ese bot, no necesariamente necesitas un RPA, porque la interacción que vas haciendo a través de ese bot, esa información la puedes capturar y alimentarla directamente en nuestra base de contacto. Ahora, que lo que podemos generar por detrás es un flujo, un proceso, que una vez que ese cliente esté interactuando con ese bot, caiga un vendedor para que lo pueda atender de manera más personalizada, sí que se podría generar un proceso de negocio, un flujo que asigne eso a un contacto o al equipo de venta para que gestione ese posible cliente potencial. Pero básicamente es eso. Podemos generar bot con Virtual Agent y a partir del mismo bot capturar esa información e insertarla dentro de Dynamics para que se generen procesos que permitan la asignación a los vendedores o a la fuerza de venta de nuestra organización. Tenemos otra pregunta de Rodrigo, que dice, hola, cuando tengo el licenciamiento de Dynamics 365, ¿puedo ir configurando todos los módulos sin costos adicionales o cada uno de ellos tiene un costo? No, de hecho, cada uno de esos módulos tiene un costo y Microsoft actualmente, dentro de su oferta de licenciamiento, la ofrece como módulos particulares. El módulo de ventas lo vas a conseguir como Dynamics 365 Sales Professional o Sales Enterprise, que la diferencia es la capacidad de personalizaciones y paneles que puedes tener. Y sobre esas licencias base que tú adquieras, perdón, es decir, si tú organización adquiere la licencia de Sales Professional, tú puedes posteriormente atachar una nueva licencia de Project Server Automation, por decirlo de alguna manera, o de servicio al cliente por un costo adicional. No vale el mismo costo de la licencia, porque digamos que tú naces con una licencia primaria, que puede ser la de venta, la de servicio, la de Project Server Automation. Y sobre esa licencia primaria, atachas una licencia adicional de otro módulo que tiene un costo menor. Si mal no me equivoco, para el módulo de ventas, actualmente el licenciamiento son $70 para la Enterprise y una licencia atachada vale $20 para lo que sería la de servicio y Project Server Automation. Habría que buscar un poco más en la documentación oficial. No recuerdo todos los costos del modelo de licenciamiento, pero así funciona. Cada módulo tiene un licenciamiento particular y sobre ese licenciamiento base que tú le asignas a un usuario, se atachan licencias adicionales con un costo menor. Para ver si hay otra pregunta adicional, perdón. Sí, hay una que dice, ¿por qué se debería elegir Dynamics sobre otro CRM? Ojalá indicar los aspectos funcionales, económicos y mantenimiento. Bueno, mira, dentro de la gama de CRMs que existen en el mercado está Salesforce, hay varios. Nosotros, desde un punto de vista como partners de Microsoft, obviamente siempre vamos a recomendar Dynamics por sobre los otros, pero no lo hacemos solamente porque seamos partner propiamente de Microsoft, sino que velo como que tú dentro de Dynamics vas a tener un ecosistema que vas a tener poder integrar con nuevas soluciones empresariales que necesiten tu organización. Si quieres CRM, adquieres CRM. Si quieres ERP, vas a habilitar el ERP, pero no van a ser sistemas alejados o que no van a poder conversar o que van a requerir un proceso de mantenimiento o de integración que al final a nivel de costo te va a salir muchísimo, sino que es básicamente ya vienen integrados, digo, vienes integrado toda la suite de Office 365, vienes integrado para que puedas trabajar sobre los otros productos propios de Microsoft como el ERP.
vas a obtener adicionalmente una gama de soluciones, digamos, alternativas que vienen dentro de tu licenciamiento como Power Automate para automatizar y integrar servicios. Vas a tener lo que es Power App para crear aplicaciones para teléfonos o para tablet que puedan utilizar en tus organizaciones para generar incidencias, no sé, de una fábrica. O sea, no solamente velo como que tienes un CRM o un ERP. Tienes un ecosistema en el cual, dependiendo de tus necesidades, se puede explotar para generar soluciones no solamente de negocios, sino que puedan darle un sentido o automatizar procesos internos en tu organización. Entonces, no lo vemos como que es solamente CRM y ERP. Es un gran ecosistema que tiene una integración de fácil despliegue y que obviamente vas a poder crecer en el tiempo asociado a los mismos productos Microsoft o inclusive con productos de terceros. Eso sería lo que yo diría por la parte de Dynamics y por qué no otro CRM. Eso, José, no hay más preguntas. Ya. Bueno, agradecerles a todos por durar este tiempo con nosotros. Y bueno, nada, invitarlos a que si ustedes desean conocer esta plataforma de manera más cercana, ustedes pueden solicitar un trial con nosotros o directamente de la página de Microsoft para que puedan trabajar y ver cuáles son las bondades de la plataforma y ustedes las puedan trabajar y vivir de manera propia. Sin más que decir, muchas gracias.